¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo, el programa número 58, un programa que se transmite en la televisión Más TV y que se transmite en las redes sociales tanto de Marvin del Cid como de Sonny Figueroa. Allá abajito le van a aparecer los nombres para que nos deje sus comentarios y nos pueda seguir. En Somos el Combo hacemos entrevistas, analizamos la coyuntura nacional y presentamos investigaciones periodísticas. Bienvenidos y bienvenidas. Esta noche vamos a hablar sobre un tema relevante que tiene que ver con el trabajo periodístico que realizamos en Vox Populi. Hace pocos días, junto a mi colega Sonny Figueroa, presentamos una nueva investigación periodística que tiene que ver precisamente con casos de enriquecimiento ilícito y que se titula Bella Vista, el refugio de la familia de Miguel Martínez. ¿Por qué se titula así? Porque precisamente el ex jefe del centro de gobierno y pareja del presidente Alejandro Yamatei ha convertido Bella Vista en Jocotenango, Zacatepeque, como su refugio, un refugio donde ya han adquirido varias propiedades junto a su familia. Miguel Martínez es un personaje que en la actualidad es millonario, al igual que su familia, pues la vida le ha sonreído y ahora viajan por el mundo y tienen nuevas propiedades. Dejaron su casa en Santa Lucía, Cotzumalguapa, su modesta vivienda, y ahora pues tienen lujosas residencias en distintos puntos de la ciudad de Guatemala. Sonny, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marvin, y así es, en efecto, precisamente partiendo de lo que mencionabas a las personas que nos están viendo y están conectados tanto en el canal Más TV como en Somos el Combo, mencionarles datos específicos de esta investigación periodística que, tal y como lo mencionaba mi colega Marvin del Cid, se titula Bellavista, el refugio de la familia de Miguel Martínez. Y es que la investigación periodística comienza explicando que el cuñado de Miguel Martínez, Sergio Guillermo Girón Lezana, quien está casado con la hermana de Miguel Martínez, Claudia Ivón Martínez Morales, está construyendo una vivienda lujosa en el condominio Bellavista ubicado en Jocotenango, Zacatepeques. Pues resulta que esta propiedad, ellos compraron dos terrenos que se encuentran uno a la par del otro, el lote 247 y el lote 248. Pues resulta que la totalidad de estos dos lotes sobrepasa el millón de quetzales. Estamos hablando de 144 mil dólares aproximadamente. Y en estos terrenos es donde se está construyendo una vivienda de dos niveles, cuyos trabajos empezaron aproximadamente hace unos 3 meses. Pues resulta que para evitar los controles del Estado, los controles de la Superintendencia de Bancos, los controles de la Superintendencia de Administración Tributaria y también de los bancos, resulta que el cuñado de Miguel Martínez recurrió a una de las prácticas que en el pasado muchos empresarios y políticos guatemaltecos y también de otros países han utilizado con el propósito de evadir estos controles, comprar una empresa y que esta empresa sea la propietaria de los terrenos o en este caso la vivienda. Pues Sergio Guillermo Girón Lezana compró la sociedad anónima Nahual Energy, quien es la propietaria, según en los documentos que están en los registros del Estado, es la propietaria de los terrenos donde se construye la propiedad. Esta empresa tiene como representante legal nada más y nada menos que a Irma y Dalia Lezana Najarro, es decir, la mamá del cuñado de Miguel Martínez. Lo primero que hizo el cuñado de Miguel Martínez fue nombrar a su madre como la representante legal de esta empresa. Una persona que es una ama de casa y que, según los registros tanto públicos y los registros en donde pudimos ver, pues no tiene ningún registro de trabajo durante su vida. Pues esta es la tercera propiedad que Miguel Martínez y sus allegados adquirieron en el condominio Bellavista desde el año 2020 a la fecha. Periodo en el que Alejandro Yamatei, quien sabemos quién es el presidente de la República, pero aparte de eso también la pareja de Miguel Martínez y por eso la relevancia de esto, ¿no? Pues en menos de 4 años, Miguel Martínez y su familia, tanto la directa como la política, pasaron de tener una vida modesta, como decía Marvin, ¿verdad, Marvin? Una vida modesta en Santa Lucía, Cotzumalguapa, y pues ahora viven rodeados de lujos.
el patrimonio de esta familia creció de forma abrupta y los vehículos, las casas, los negocios y los viajes por el mundo son prueba de ello. Y pues resulta aquí algo bien importante, y es que Rubén Darío Martínez Avilés y María Luisa Morales Gatica, quien es la mamá y el papá de Miguel Martínez, viven en la casa 256 del condominio Bellavista. Pues en 2020, su hijo Miguel Martínez, a través de un testaferro de nombre Dempsey López, quien es uno de los mejores amigos de Miguel Martínez, compró esta propiedad. Estamos hablando de la casa 256. Esta casa por la que Miguel Martínez pagó con un cheque al contado, la compró en $170,000. Pues resulta que a los pocos meses de haber hecho esta compra, las pocas semanas, mejor dicho, y de haber amueblado la vivienda, pues resulta que los padres de Miguel Martínez se pasaron a vivir ahí. ¿Y qué creen ustedes? Que este mejor amigo, quien hizo la compra por Miguel Martínez, ahora es el agregado cultural de Guatemala en su embajada en España. Pero eso no es todo. A 5 cuadras de esta casa en donde viven los papás de Miguel Martínez, a los pocos meses, en la propiedad 112, vive Claudia Ivonne Martínez Morales y su esposo Sergio Guillermo Girón Lezana, la hermana y el cuñado de Miguel Martínez. Entonces aquí lo que damos cuenta es de que poco a poco durante el año 2020, 2021 empezaron a utilizar este condominio para empezar a vivir ellos ahí. Pues entonces resulta que tanto la cercanía de Sergio Guillermo Girón Lezana con Miguel Martínez hizo que no perder la oportunidad de amasar fortuna también él por su cuenta, y en este caso comprar 2 terrenos en Bellavista, terrenos cerca, que quedan en la parte de atrás de la casa de los papás de Miguel Martínez, donde él ahora construyó una casa para sus papás. Sí, es que eso es lo que llama poderosamente la atención, cómo los papás de Miguel Martínez viven en la casa 256 y precisamente en la parte de atrás, ahora el cuñado de Miguel Martínez también construye una casa para sus padres, ¿verdad? Vaya coincidencias de la vida. Pues, pero ¿cómo lograron esto? Yo se los voy a contar paso a paso. Sony ya mencionaba un poco de cómo compraron una empresa ya legalmente constituida y pusieron como representante legal a la mamá del cuñado de Miguel Martínez. Pues es la vieja práctica corrupta, una de las viejas prácticas corruptas a las que se prestan ciertos empresarios, por llamarlos de esta forma, que hacen sus empresas y después las venden al mejor postor. Y es que precisamente la empresa Nahual Energy compró los lotes 247 y 248, en la que actualmente se construye una lujosa vivienda. Y es que aquí hay detalles sumamente relevantes, Sony, y que la gente tiene que saber. La empresa se fundó en abril de 2019 y sus fundadores son Luis Rodolfo Rodríguez Gálvez y Víctor Manuel Mora Monroy, y fue constituida por el notario Engli Otoniel Navarijo Zavala. Y el principal rubro de esta empresa es diseñar y ejecutar proyectos de energía renovable. Entonces la pregunta es, ¿qué hace la mamá del cuñado de Miguel Martínez como representante legal de una empresa cuando estamos seguros que no conoce absolutamente nada del tema? Bueno, y es una señora de más de 65 años también. Pues digamos, ¿no? La edad es relativa, ¿verdad? Pero aquí lo más relevante es que es una empresa que se dedica a temas de energía renovable. Entonces, ¿cómo la señora aparece siendo representante legal? Según los datos que tenemos, ambos fundadores de la empresa son ingenieros, originarios del departamento de Zacatepeques. Y algunos detallitos de ellos es que Víctor Manuel trabaja actualmente en la asociación Ceres, que se dedica a crear proyectos sostenibles en Centroamérica, mientras que a Luis Rodolfo no le encontramos ningún registro laboral. Pues esto es lo que nos llama poderosamente la atención, y de ahí también es que la mamá del cuñado Miguel Martínez es una ama de casa, mientras que su esposo, César Alfredo Girón Chávez, de 71 años, es jubilado y trabajó durante muchos años en el Ingenio de la Unión, ubicado en Santa Lucía, Cochumalhuapa. Ese es otro dato relevante. Y el nombramiento de la madre del cuñado de Miguel Martínez, es decir, de Sergio Guillermo,
fue autorizado por la abogada y notaria Livia Paola Villatoro Arresis, del bufete jurídico Abogados y Notarios. Y a ella, pues, por supuesto, a esta abogada se le enviaron varios mensajes para tener el punto de vista de la familia, pero lamentablemente, como suele suceder en estos casos, no contestó a los múltiples mensajes que se le enviaron. Y pues ya con esta decisión, la familia Girón Lezana tomó el control de la empresa que hoy es propietaria de ambos terrenos, que es donde se construye la propiedad. Claro, sí, es que lo interesante de todo esto, usted, para las personas que nos están sintonizando y que tal vez no sabe el contexto del programa de esta noche, es que estamos explicando la reciente investigación publicada en Vox Populi, el medio de comunicación alternativo que dirigimos junto a mi colega Marvin del Cid, en el que hacemos periodismo de investigación. La nota titulada Bellavista, el refugio de la familia de Miguel Martínez, un condominio en el que hay los padres de Miguel Martínez, la hermana y el cuñado de Miguel Martínez, y ahora resulta que los papás del cuñado de Miguel Martínez van a vivir en este condominio. Entonces, prácticamente un condominio que ha utilizado Miguel Martínez para que sea un refugio de sus seres queridos. Entonces, como estábamos contando nosotros, la empresa Nahual Energy Sociedad Anónima es la empresa propietaria de los dos terrenos en donde se está construyendo una lujosa vivienda en el condominio Bellavista. Pues resulta que el 21 de enero del 2021, Nahual Energy, una empresa que se dedica a crear proyectos de energía renovable, nombra a Irma y Dalia Lezana Najarro como la representante legal. Ella es la mamá del cuñado de Miguel Martínez. Y resulta que menos de un mes después, en 18 de febrero del 2021, esta empresa adquiere los terrenos, compra los terrenos por $144,000, un poco más de 1,000,000 de quetzales. Entonces resulta que compran los terrenos, pero es hasta 2 años después, el 2023, que se empieza a realizar esta construcción en ese lugar. Pues resulta que en ese trabajo, pues querían hacerlos de bajo perfil, pero al final no fue de bajo perfil, porque los vecinos de Bellavista empezaron a darse cuenta de los trabajos que se estaban realizando en este lugar y que los propietarios son precisamente estas personas, ¿verdad? Todos los familiares vinculados a Miguel Martínez. Y es que nosotros también hicimos un pequeño trabajo de campo en el lugar. No es primera vez que llegamos a Bellavista, no es primera vez que entramos a Bellavista y nos pudimos dar cuenta de los trabajos que hay albañiles, electricistas trabajando durante de 8 a 5 de la tarde y después de ese horario se queda una persona de seguridad cuidando la propiedad, cuidando el material que dejan ahí. Y precisamente si uno se para a tomar una fotografía de la propiedad que se está construyendo, resulta que al fondo se puede ver uno. La casa de los papás de Miguel Martínez. Sí. Porque atrás tienen una puerta y un balcón en donde ellos pueden ver absolutamente. La famosa casa 256. La famosa casa 256 del condominio Bellavista. Entonces, imagínense ustedes, es tanta la cercanía de entre las familias Girón Lezana y Martínez Morales que, pues, al final, la casa de los papás de Miguel Martínez va a colindar con la casa de los papás de Sergio Guillermo Girón Lezana. Y es que lo interesante de todo esto es de que la compra de esta propiedad se hizo a dos ciudadanas salvadoreñas, a dos psicólogas. Estamos hablando de Catherine Leticia Homlich de Muyá y Elizabeth Ann Homlich de Yombar. El primero de los dos lotes se hizo por una compra de $96,000 y el segundo se hizo por una compra de $48,000 para hacer un total de $144,000. Las dos transacciones de los Girón Lezana pues desembolsaron ese monto y pues fueron pagadas al contado según los documentos a los que pudimos tener acceso del registro de la propiedad. Entonces al final, este es el propósito, ¿no? ¿Verdad? Con los trabajos que se están haciendo de construcción en el terreno, más la compra del terreno, estamos hablando de una propiedad que va a tener un costo de 2 millones de quetzales. Bueno, cuando uno realiza este tipo de trabajos de investigación periodística, se enfrenta y se encuentra con muchos datos. Obviamente nosotros, pues aquí lo que hacemos es hacer un resumen de lo que hemos presentado en Vox Populi. Ustedes pueden leer la investigación que presentamos esta noche. Ahí vamos a dejar la dirección voxpopuliguate.com para que ustedes vean el trabajo periodístico, analicen y saquen sus conclusiones. Vamos a ir a un corte y regresamos en breves momentos para seguir analizando nuestra más reciente entrevista en Somos el Combo.
Gracias, amigos, por continuar en el programa. Somos El Combo. Recuerde que este programa se sintoniza en el canal Más TV, que llega a más de 180 municipios a nivel nacional, y también en las redes sociales de Somos El Combo y de Marvin del Cid y Sony Figueroa. Recuerde que nos puede seguir en las distintas redes sociales y ahí puede encontrar no solo esos programas, sino otro contenido periodístico como las investigaciones que realizamos en Vox Populi, en donde investigamos al poder, no importa de dónde venga, de los políticos o empresarios en Guatemala. Esta noche nosotros estamos presentando una de las recientes investigaciones, Bellavista, el refugio de la familia de Miguel Martínez. Resulta que este condominio ubicado en Jocotenango, Zacatepeques, fue el lugar que escogió Miguel Martínez para darle vivienda tanto a sus padres, a su hermana y a su cuñado, y ahora resulta que también los padres del cuñado de Miguel Martínez viven en esta propiedad. Ya hablamos de que el nombre del cuñado de Miguel Martínez es Sergio Guillermo Girón Lezana. Pero ahora hablemos un poco sobre esta persona. Y ahora me refiero y quiero hablarle a ustedes, las personas que nos están viendo en este momento. Y ahorita ustedes van a ver en pantalla una fotografía de Sergio Guillermo Girón Lezana, en la que aparece en compañía de Miguel Martínez en una celebración. Pues este personaje de 43 años de edad es una de las personas más cercanas al ex jefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobiernos. Ambos se conocen desde hace más de 20 años, desde que Miguel Martínez relativamente era un niño. Recordemos que Miguel Martínez tiene en actualidad 14 años y pues 34 años, y la relación con en donde conoció a Sergio Guillermo Girón Lezana pues data más de 20 años, cuando él era un niño y empezó su etapa de adolescencia, y por eso mismo fue que empezó a crear una cercanía con esta persona. Pues bueno, en el 2005 el cuñado de Miguel Martínez se graduó de ingeniero mecánico por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Dos años después, en octubre del 2007, se casó con Claudia Ivón Martínez Morales, la hermana de Miguel Martínez, a quien incluso la incluyó en sus agradecimientos en su tesis de graduación. Esta persona tiene dos hermanas, Lilia Amelia y Lisa María Girón Lezana. Y es que durante varios años Sergio Guillermo trabajó, al igual que su padre y al igual que su suegro, en el ingenio La Unión y luego en el ingenio El Pilar, que se ubica al sur de Guatemala en los departamentos de Suchitepéquez y Retaluleo. Desde el 2019, esto hay que tenerlo muy presente y es un dato muy importante que usted que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, es de que desde el 2019 al cuñado de Miguel Martínez no le aparece ningún registro público de que trabaje en alguna empresa. Entonces ahí es donde nos planteamos la pregunta: ¿cómo tuvo el capital para comprar un terreno en más de 1,000,000 de quetzales? ¿Y cómo tiene el capital para construir en este terreno y que al totalidad esta propiedad va a tener un costo de 2,000,000 de quetzales? Entonces, esa es la pregunta que nos planteamos en todo esto. Y es que resulta que en el perfil de LinkedIn, Sergio Guillermo Girón Lezana le aparece, bueno, él colocó que trabaja actualmente en tres trabajos, desde el año 2019 en uno, después el otro en el 2020 y el otro hasta en el 2021. Resulta que según la información que él tiene, trabaja en un proyecto en la organización World Wildlife Fund, la WWF. En el segundo trabaja desde el año 2022 en la empresa FA Consulting Group, y el tercero desde noviembre del año pasado en la empresa Alterna, como coordinador técnico de un programa del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces imagínense ustedes, esta persona asegura en su perfil de LinkedIn que trabaja en tres empresas, sin embargo en los registros no aparece ningún dato sobre el tema. Entonces aquí es donde nos planteamos la interrogante: ¿cómo le hace para obtener el recurso económico para tanto adquirir estos terrenos y para construir en ellos? Pues bueno, cabe mencionar que Sergio Guillermo Girón Lezana se mudó en el año 2020 junto a la hermana de Miguel Martínez, Claudia Gón Martínez Morales, a el condominio Bellavista. De primero lo hicieron en la casa 256 con los padres de Miguel Martínez y posteriormente se mudaron a la residencia 112 del mismo condominio. Entonces aquí lo que vemos, Marvin, es de que esta persona tiene una cercanía bastante estrecha con Miguel Martínez. Obviamente lo conoce desde hace más de 20 años, pero lo interesante de todo esto es el tema de los trabajos. En los registros públicos no hay ningún trabajo, pero él asegura que tiene tres trabajos al mismo tiempo. Sí, lo que sucede es que esas son las explicaciones que ellos de una u otra forma deberían de dar, pero que lamentablemente se contactó a una de las abogadas, pero no quiso dar declaraciones, ¿verdad? Se le enviaron las preguntas, pero lamentablemente no se obtuvo respuesta. Y es que también Sergio Guillermo, el cuñado de Miguel Martínez, también tiene una amistad con el presidente Alejandro Yamatei. Eso también es otro dato relevante,
Y aquí es que al revisar, digamos, registros de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad, SAAS, logramos encontrar que el 10 de febrero del año 2021, Sergio Guillermo, el cuñado de Miguel Martínez, estuvo en Casa Presidencial. Se reunió con el presidente Alejandro Yamatei. Ese fue el único acceso al que tuvimos, fue el único registro al que pudimos tener acceso. Por supuesto que estamos seguros de que hay muchos más ingresos de Sergio Guillermo a Casa Presidencial. Pero como suele suceder y como ha pasado a lo largo de esta gestión, mucha gente es ingresada por el famoso Callejón Machén, por la parte de atrás de Casa Presidencial, por la parte de atrás del Palacio Nacional de la Cultura. ¿Con qué objetivo? Para que precisamente, queridos ciudadanos y ciudadanas, no queden registros y no se pueda fiscalizar quiénes son los que se reúnen con el presidente de la República o con otras personas dentro de Casa Presidencial, cuando esos registros deberían de ser públicos, porque son instituciones públicas. La Constitución establece claramente qué es lo que no puede ser revelado, pero esta información debe ser pública. Pero lamentablemente el trabajo de las SAAS deja mucho que desear. Y de ahí también es de que... Pero, ¿cuánto duró la reunión? Pues que eso también es como un dato muy importante, porque no cualquiera al Más de 10 presidente, horas, o ¿verdad? sea, no, el presidente no le Más de dedica 8 más de horas. 8 horas a una persona en una reunión. Vemos de que hay personas que llegan a Casa Presidencial a reunirse con el presidente y les da 15, 20 minutos, sin mucho, pero a este personaje le dio más de 8 horas. Sí, yo creo que eso también tiene que ver, Sony, con el tema que Sergio Guillermo es seguramente una de las personas más cercanas a Miguel Martínez, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cercanía que mantiene también Luis Miguel Martínez con su hermana. Entonces, eso es sumamente relevante. No se trata de algo, digamos, no se trata de que Sergio Guillermo haya ido a Casa Presidencial porque él quiso, Porque le dio la solamente gana ese se le dio día. la gana, simplemente algo ahí. ¿Qué hablaron? No sabemos. Porque eso es lo que, digamos, nosotros muchas veces cuestionamos. Toda esa información debería ser pública, pero lamentablemente se mantiene en secreto. Y sabes, Marvin, que a mí me llamaba mucho la atención el hecho de que a Sergio Guillermo Girón Lezana él asegura en su perfil de LinkedIn de que tiene 3 trabajos y que uno lo comenzó desde el año 2020, otro 2021 y otro 2022. Pero lo que me parece muy extraño es de que cuando nosotros hicimos el trabajo de investigación de las primeras 2 propiedades, nunca lo vimos trabajar. Siempre lo vimos llegando a su casa en horas de la mañana, en la Exacto, ¿verdad? tarde, lo vimos bajándose en pants, en playera, en gorra. No lo vimos nunca trabajando. O De sea, entonces... hecho, de eso tenemos muchas Ajá, fotos, hay ¿verdad? muchas fotografías, incluso usted lo va a encontrar ahí en la investigación publicada en voxpopuliguate.com. Entonces es bien interesante y contradictorio, ¿no? El hecho de que él diga que tiene 3 trabajos, pero cuando hicimos el trabajo de investigación de ir al condominio de Bellavista, ponernos afuera de la propiedad 112 donde él vive actualmente con su esposa, no trabajaba. Sí, Entonces... recordate que también hay que tomar en cuenta que producto de ese trabajo periodístico, de esos trabajos periodísticos previos, el de la Casa 256, cuando logramos documentar que ahí vivían los papás de Miguel Martínez, el ex jefe del centro de gobierno y pareja del presidente Alejandro Yamatei, y cuando publicamos lo de la Casa 112, fue cuando recibimos dos denuncias penales, ¿verdad? Las dos denuncias penales puestas ¿por quién? La mamá y la hermana de Miguel Martínez. Recordémosles, ¿cómo se llama la mamá y la hermana de Miguel? Bueno, la mamá de Miguel Martínez se llama María Luisa Morales Gatica y en el caso de la hermana, pues es Claudia Ivonne Martínez Morales. Ellas presentaron una denuncia utilizando la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, utilizando el delito de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica, porque ellas decían que después de haber revelado esas casas, que ellos no dieron ninguna explicación, en lugar de dar una explicación, lo que hicieron ellos fue presentar esa denuncia diciendo que nosotros formábamos parte de una estructura criminal que tenía como propósito extorsionarlas o secuestrarlas y pedían inmediatamente nuestra captura. Entonces, ni siquiera fue una denuncia que presentaron ante el Ministerio Público. Ellos presentaron una querella ante un juzgado de femicidio para que el juzgado pues accionara de forma inmediata. Sin embargo, este juzgado pues no accedió de forma inmediata, pero lo que hizo fue trasladar la denuncia al Ministerio Público y ordenarnos
que no publicáramos ninguna información sobre ellas dos y sobre Miguel Martínez. No, y lo que sucede es que ese tipo de investigaciones utilizaron la ley de femicidios y otros fenómenos de violencia contra la mujer para denunciar a dos periodistas, cuando la ley debería ser utilizada para proteger a mujeres que realmente están en situación de riesgo. ¿Por qué? Por los altos niveles de violencia que existen en países como Guatemala. Pero no, lo que sucede es que han utilizado la ley con fines políticos. Lo ha hecho Roxana Valdetti, la vicepresidenta que está detenida actualmente por casos de corrupción. Lo hizo la ex candidata a la presidencia, Sandra Torres, que perdió las elecciones recientemente, que ha denunciado a periodistas también. Entonces utilizan la ley para beneficiarse personalmente. Yo sí le quisiera enviar un mensaje a la hermana y a la madre y a la hermana de Luis Miguel Martínez, el jefe del centro de gobierno. ¿Se recuerdan cuando nos vimos en el Ministerio Público, en los juzgados de violencia contra la mujer en Gerona? Y señora, ¿se recuerda que usted se puso a llorar y dijo que nosotros le queríamos hacer daño? No le queríamos hacer daño. Como lo hemos dicho en otros programas, en mi caso yo tengo más de casi 20 años de ser periodista, Sony tiene más de 10 años. Y hemos publicado muchísimas investigaciones periodísticas. No solo sobre políticos, sobre empresarios. Hemos publicado investigaciones sobre narcotráfico, sobre corrupción, sobre impunidad. Entonces no hay nada personal contra ustedes. El tema es que ustedes se sirven del poder y no quieren rendir cuentas. Y eso es lo grave. Como les dijo la jueza en aquel tiempo, la jueza Michelle Dardón, ustedes tienen un familiar que está en lo público y las cosas que esta persona ha hecho, y además que es pareja del presidente Alejandro Yamatei, tiene que rendir cuentas, les guste o no. Así es de que a nosotros, con sus amenazas, chantajes o intimidaciones, no nos van a callar. Porque simple y sencillamente lo que nosotros hacemos es hacer nuestro trabajo periodístico. Y quienes tienen que rendir cuentas son ustedes, señoras. No nosotros, Sony. Claro, sí, y es que precisamente eso, ¿no? Es la mala utilización de esta ley que tiene como propósito, pues obviamente, responder ante amenazas graves que reciba una mujer, violencia, pero el problema es de que, y aquí también hay, es una crítica hacia las personas que la presentan, en este caso la mamá y la hermana de Miguel Martínez, sino que también es a estos operadores de justicia. Que se prestan para ese chantaje. Cuando ellos reciben ese tipo de documentación, pues debería decirle, si a usted no le gustó una publicación periodística, pues esta no es la vía. La vía es, bajo la ley de emisión del pensamiento, ahí existe el procedimiento, accionen de esta forma y no aceptar este tipo de situaciones. Yo me pongo a pensar, ¿qué pasa si en ese momento ellas seguramente se presentaron como la mamá y la hermana de Miguel Martínez y seguramente fueron a utilizar todo el poder que tienen intentando intimidar a los trabajadores? Pero que resulta que tal vez ahí en ese momento había una persona que en realidad necesitaba porque estaba siendo víctima de violencia. Claro. Y le dan prioridad a este tipo. Y recuerda que el Instituto de la Víctima, que dirige ¿quién? Alejandra Carrillo. Hizo todo un show el día que nos enfrentamos nosotros con ellas en los juzgados de Gerona. Mandó gente y todo. Porque ¿cuál era el objetivo? Que a nosotros nos enviaran a prisión. Ese era el objetivo de ellas. Porque incluso hicieron varias cosas. Las mismas abogadas de la mamá y la hermana de Luis Miguel Martínez, las abogadas, se inventaron una dirección para notificarnos. ¿Con qué objetivo? Para que nosotros no nos diéramos cuenta de la denuncia y que nos acercáramos a la familia de Miguel Martínez, incluso a él, y para que un juez nos ordenara, para que la policía nos capturara por desobediencia. Claro, así es. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema en el próximo bloque. Recuerde que esta noche estamos hablando sobre la más reciente investigación publicada en Vox Populi y titulada Bellavista, el refugio de la familia de Miguel Martínez. Usted ya sabrá, el titular habla por sí mismo. Ya regresamos. Gracias por continuar en el programa. Somos El Combo. Esta noche, junto a mi colega Marvin del Cid, hemos estado hablando en los primeros dos segmentos de este programa sobre la más reciente investigación publicada en Vox Populi y que revela cómo Miguel Martínez, el ex jefe de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno, ha hecho del condominio Bellavista, ubicado en Jocotenango, Zacatepeques, el refugio de su familia y sus seres cercanos.
Todo comienza con la propiedad 256, esta casa que en el año 2020, en medio de la pandemia, mientras los guatemaltecos estaban sufriendo por la pandemia del COVID-19, personas hospitalizadas, personas falleciendo y no existían medicamentos para atender a las víctimas de este virus, resulta que Miguel Martínez estaba comprando una propiedad valuada en más de 170 mil dólares. Estamos hablando de casi el millón de quetzales, superior al millón de quetzales. Esta propiedad la compró utilizando un testaferro. Nada más y nada menos que Dempsey López, uno de sus mejores amigos, quien ahora es el agregado cultural de Guatemala en su embajada en España. Resulta que esta persona viajó de España en medio de la pandemia, cuando los vuelos estaban prácticamente cerrados, los aeropuertos, y solo se podían realizar vuelos privados. Resulta que esta persona viajó de España a Guatemala a comprar esta propiedad pagando un cheque de 170 mil dólares. A las pocas semanas del 2020 se pasaron a vivir los papás de Miguel Martínez a esta propiedad. Estamos hablando de Rubén Darío y de María Luisa, los padres de Miguel Martínez. A esa propiedad también se pasaron a vivir la hermana y cuñado de Miguel Martínez, Claudia Ivón Martínez Morales y Sergio Guillermo Girón Lezana. Pero a las pocas semanas de estar viviendo con prácticamente sus suegros, a Sergio Guillermo se le ocurrió la idea de conseguir otra propiedad dentro del condominio Bellavista, y se pasaron así a la propiedad con el numeral 112, donde vivía Claudia Ivón Martínez Morales y su esposo Sergio Guillermo Girón Lezana junto a sus hijos. Y así pasaron los meses y pasaron los años, y resulta que en el 2023 ahora el cuñado de Miguel Martínez está construyendo una casa de dos niveles de lujo en también en el condominio Bellavista, pero ahora para sus padres, y que la compró a través de una sociedad anónima, una práctica que en el pasado han utilizado políticos y empresarios para evitar ser fiscalizados y que queden estos registros en los archivos públicos. Y prácticamente este es el resumen de la reciente investigación, que establece que tres propiedades vinculadas a la familia de Miguel Martínez tienen ahora en el condominio Bellavista. Marvin. Bueno, pues yo creo que es un resumen bastante completo. Recuerden que la investigación periodística más reciente de Marvin El Cien y Sonny Figueroa la pueden encontrar en voxpopuliguate.com. Ahí abajito en pantalla les va a aparecer la dirección para que ingresen y la compartan. Y es que algo que me llama a mí poderosamente la atención, Sonny, luego que publicamos esta investigación periodística, es que como ya es costumbre y como que le gusta, o no sé cómo interpretarlo, el señor Luis Miguel Martínez Morales salió nuevamente a señalar que nosotros lo que hacemos es atacarlo, difamarlo y señalar a su familia. Entonces, al señor Miguel Martínez en varias ocasiones se le han girado invitaciones para que asista a este programa de Somos del Combo, pero no ha querido. Y de hecho, cuando él estuvo frente a la Comisión Presidencial Centro de Gobierno, se le pidieron varias entrevistas. Incluso en una ocasión, Sonny le dijo en el Congreso de la República que asistiera a nuestro programa. Lo que hizo fue mentir y nunca llegó. Siempre haciéndose acompañar por Leila Lemus. ¿Quién es Leila Lemus? La actual magistrada, una de las magistradas de la Corte de Constitucionalidad, imagínense ustedes, la exsecretaria privada de la exsecretaria general de la presidencia, una de las personas de mayor confianza del presidente Alejandro Yamatei y una de las protectoras del señor Luis Miguel Martínez Morales. Pues, como era de esperarse, nuevamente el señor Luis Miguel Martínez Morales salió a decir en redes sociales que quienes hablan, voy a leer textualmente esta frase. Dice, quienes hablan mal de tu familia o tratan de difamar a base de mentiras con tal de ganar protagonismo, ellos mismos se están haciendo daño. Recuerden que todo lo malo que hacen regresa. Por eso siempre hay que vivir con fe en Dios y con paz en nuestros corazones. Pero es que yo no sé, a mí cuando empiezan a mencionar a Dios y que el temor a Dios, a mí eso me molesta mucho, porque yo creo que hay cosas mucho más importantes para estarse victimizando y para no rendir cuentas y para no hablar claro. Pero aquí hay otra cosa bien interesante, y que aparece también un personaje oscuro del actual gobierno, un personaje nefasto y que le ha hecho daño tanto a Guatemala, y me refiero al señor Paul Alrea, el panameño, el famoso panameño de quien hemos hablado mucho también en Vox Populi,
uno de los asesores de campaña del presidente Alejandro Yamatei y asesor del actual gobierno, de quien el gobierno se niega a decir cuánto gana. Incluso el presidente Alejandro Yamatei y sus asesores se han negado a decir cuánto le pagaron al señor Polanre durante la campaña y lo han mantenido oculto. Y el Ministerio Público, el Tribunal Supremo Electoral, no ha hecho absolutamente nada, como suele suceder. Pues el señor Polanre también le siguió el juego a Miguel Martínez y dijo textualmente: deja que esos escriban y digan lo que quieran. Allá arriba hay uno que todo lo ve. Por supuesto que lo hacen en referencia a Dios. Entonces, a mí la verdad es que cuando personajes como estos empiezan a meter a Dios, a decir que nos estamos metiendo con su familia, a que finalmente lo que hacemos es difamar y calumniar, los hechos están a la vista. Las pruebas, la evidencia la hemos presentado en Vox Populi como siempre. Y en Vox Populi, como estamos investigando el poder, siempre vamos de frente. Quienes tienen que rendir explicaciones son ustedes, señor Miguel Martínez y su familia. No somos nosotros. Y deje de meter a Dios en cosas que no le corresponden. Sí, lo interesante de esta publicación es el tema, bueno, de lo que habla, ¿verdad? Del tema de Dios, meter eso. Porque al final siempre se hace ver como la víctima, él, su familia, y en lugar, pero lo que menos hizo en esa publicación de redes sociales fue dar explicaciones de las propiedades. Sí, es que eso... Sí. O sea, no da explicaciones de las propiedades, que es donde debería hacerlo, sino que empieza a decir que estamos atacando a la familia. Mejor debería rendir cuenta, señor Miguel Martínez, porque al final, sea lo que sea, tarde o temprano la justicia lo va a alcanzar. Y no lo va a alcanzar a nosotros, lo va a alcanzar a él. Sí, nosotros vamos a seguir con este programa, vamos a seguir haciendo las investigaciones. Y como yo lo decía en un video anterior que pude grabar en redes sociales, no importa dónde estemos nosotros. Al final la justicia a él lo va a alcanzar y no importa si sus amenazas, sus ataques que coordina junto a muchas personas y mafias que están dentro del Estado nos persiguen y a prueba de eso tenemos que salir para garantizar nuestra seguridad, pues no importa dónde estemos nosotros, pero al final quien va a tener que rendir cuentas va a ser él. Y en todo esto, a quien va a arrastrar él fue a su familia, a su hermana, a su cuñado, a su otro hermano, a su papá y a su mamá, y así va a arrastrar a toda su familia. Claro. ¿Se recuerda, señor Miguel, Luis Miguel Martínez? De su negocio de la Chapultepec, que también lo publicamos en Vox Populi, y donde a quienes puso a manejar la contabilidad de ese negocio, puso a sus dos mejores amigos, señor Miguel Martínez. O quiere que le recuerde también lo de la casa que le extinguieron al señor Alejandro Sildivaldi, al exministro de Comunicación, y que usted, junto a sus amigos y junto a funcionarios del actual gobierno del presidente Alejandro Yamatei, utilizan como su centro de operaciones. ¿O estamos mintiendo en eso también? ¿O estamos mintiendo, señor Luis Miguel Martínez Morales, que usted utiliza seguridad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad y que el coronel Castillo le proporciona? ¿O quiere que le recuerde que también usted es protegido por el señor, por el coronel Castillo? Señor Miguel Martínez, yo creo que usted le debe muchas explicaciones al pueblo de Guatemala. Deje de estarse escondiendo, deje de hacerse la víctima, porque ya estamos cansados de que cada vez que se publica algo quiere hacer ver que nosotros estamos mintiendo. Los hechos están a la vista y las publicaciones lo demuestran claramente, señor Miguel Martínez. No sea cobarde y dé la cara, porque así como ha tenido el valor para enriquecerse, ríndale cuentas al pueblo de Guatemala, porque estamos cansados de los abusos, de la corrupción y de la impunidad que usted, junto al presidente Alejandro Yamatei, han hecho. Y tarde o temprano van a tener que rendir cuenta ambos. Y por supuesto, sus familias y amigos a quienes han arrastrado y a quienes han beneficiado con el poder. Así es, y prueba de eso, señor Miguel Martínez, la prueba de eso es precisamente de que recuerde usted el reciente incidente que ocurrió en el estadio Doroteo Guamuch Flores, en el que usted apareció ahí en el palco presidencial viendo el partido, el encuentro deportivo entre Guatemala y El Salvador. Vea cómo la gente lo recibió ahí, vea cómo la gente se refirió a su persona, porque la gente al final ya lo identificó, ya la gente le puso un nombre y un rostro a la corrupción, a la impunidad en Guatemala, y aunque usted se estuviera riendo ahí, riendo de los guatemaltecos que le decían un montón de cosas a usted, pues al final eso es parte de lo que usted le espera.
poco a poco se va a ir quedando solo, poco a poco los espacios se van a ir cerrando, y aunque usted tenga su mansión ahí en Santa María de Jesús con Alejandro Yamatei, cuando tenga que salir a comprar el súper, cuando tenga que ir al cine, cuando tenga que ir a un centro comercial, cuando quiera ir a cualquier lugar, a usted la gente lo va a recibir de esa forma, porque la gente a usted lo va a recordar como eso, una persona que se aprovechó de la posición que tenía su pareja sentimental. Y si supiera la cantidad, disculpa que te interrumpas, y supiera la cantidad de gente que nos llama de Santa Lucía Cotzumalguapa, el municipio donde usted es originario, en el departamento de Escuintla, nos llama una gran cantidad de gente para contarnos historias sobre usted, su familia y cómo se han enriquecido. Muchas de esas cosas están publicadas en Vox Populi. Y usted claramente sabe que son ciertas. Usted con su ambición de poder y la ambición de poder del presidente Alejandro Yamatei han llevado a Guatemala a un hoyo. Un hoyo en el cual nos encontramos en la actualidad. Porque ustedes tienen una ambición desmedida. No solo a usted, señor Miguel Martínez, le crearon un puesto en el gobierno. O se le olvida que también lo pusieron sin tener las capacidades como director del centro de gobierno. De eso no dice nada, ¿verdad? Sí, es que al final estuvo en el cargo 10 meses. Si sumas eso, Marvin, podrían ser 400 mil quetzales que pudo haber hecho durante todo ese tiempo y cómo tuvo el dinero para comprar todo lo que tiene. Propiedades, el negocio, cómo compró una franquicia mexicana que estaba dando millones de quetzales, los viajes por Europa, los viajes por todos lados, donde se ha llevado a su familia, a sus amigos. Entonces, al final, aunque usted no quiera, no tiene la capacidad económica haciendo las cosas correctamente para darse todos esos lujos. Y pues al final, pues es parte de todos los negocios de este personaje oscuro que se llama Miguel Martínez. Llegaría con rendir cuentas, porque si no lo quiere hacer ante nosotros, ante los periodistas, ante incluso a los periodistas que usted ha tratado de intimidar y amenazar, no lo quiere hacer ante nosotros ni ante ellos. Tarde o temprano, señor Miguel Martínez, lo va a tener que hacer ante las autoridades. Ojalá que así sea y que rinda cuentas tanto usted como sus amigos y su familia. Por supuesto, y con esto creo que ya estamos dando por finalizado un programa más, el programa 58 de Somos el Combo. Esta noche del jueves estuvimos hablando precisamente sobre la más reciente investigación publicada en voxpopuliguate.com, titulada Bellavista, el refugio de la familia de Miguel Martínez, donde contamos en resumidas cuentas que Miguel Martínez utilizó este condominio llamado Bellavista, ubicado en Jocotenango, Zacoatepeques, para comprar propiedades en las que viven los padres de él, su hermana y su cuñado, y ahora próximamente estarán viviendo en ese lugar los papás de su cuñado, de Sergio Guillermo Girón Lezana, quien utilizó a su mamá como representante legal de una empresa para comprar estas propiedades. Y pues en resumidas cuentas, ese es el trabajo periodístico que hacemos en Vox Populi, porque recuerde que en este medio de comunicación alternativo nosotros investigamos al poder, no importa de dónde venga, no importa si son políticos, no importa si son empresarios. Y con esto nos despedimos y recuerde que todos los jueves a las 7 de la noche sintonice el programa Somos el Combo, que se transmite por el canal Más TV y por estas redes sociales. Hasta la próxima.